El sueño de una meta cumplida, el término de una etapa importante en la vida de los jóvenes y la emoción de ver el fruto del esfuerzo fueron algunas de las reacciones vividas durante la última ceremonia de titulación de los nuevos profesionales de la Universidad de Magallanes. En una triple jornada llevada a cabo en los salones del Hotel Dreams de Punta Arenas, familiares y amigos de los titulados que llegaron en gran número siguieron con atención las ceremonias correspondientes a la Facultad de Ingeniería y la Escuela Tecnológica, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales y Facultad de Ciencias de la Salud. Muy felices porque esto finalmente es culminar el proceso que han desarrollado los alumnos a lo largo de su carrera, 2 años durante nuestras carreras. Así que estamos muy felices, contentos por ello, es cumplir un sueño, algunos trabajadores que vienen acá con su familia a celebrar este momento tan importante para ellos. Culmina una etapa importante en mi vida, el momento de titularme como técnico de enfermería. Fue un proceso largo el de mi carrera y cumplí con la meta y ahora espero el momento final. Se cierra un ciclo importante en esta etapa universitaria, así que igual me encuentro bastante emocionada, pero feliz de terminar esta etapa. Para mí es súper importante porque se cierra un ciclo como estudiante y ahora pasamos a una nueva etapa, que ya es como profesional. Me imagino que uno piensa acá en este momento en la etapa de estudiante, también como en la familia, los cercanos, los que estuvieron acompañando en tu tiempo. Sí, obviamente es súper importante eso, porque además que nos vengan a acompañar, porque es un proceso que igual vivieron ellos, entonces súper importante. Momentos de emotividad durante la ceremonia fueron una constante entre los futuros profesionales y sus familiares. Y bueno, con todos tus compañeros que estuvieron contigo durante todo este proceso. Así que más que todo eso, emocionante y tratar de aprovechar el momento. Eso es, vivir cada situación a concho. Sí, es inevitable pensar en mis profesores, que yo tampoco puedo hablar mal de ninguno de ellos porque todos me dieron un ejemplo a seguir de cómo quiero ser como profesora. Entonces, sí, obviamente uno agradece a los profesores, a las familias, a mi hija y a los amigos y a los compañeros que estuvieron con nosotros. Orgullo, estoy emocionada, fueron 5 años de esfuerzo, de compartir con mis compañeros y estamos logrando ahora la meta que tanto esperamos, así que mis mejores deseos para todos. Igual no esperaba el mérito académico, pero se ve que todo mi esfuerzo obtuvo sus frutos. Como un logro no solo personal, sino como también familiar, porque en esto está involucrada la familia. El apoyo que ellos entregaron durante los 5 años de formación, uno piensa en eso, en el sacrificio que uno realizó durante este tiempo y en el complemento que tuvimos con este pilar que es súper importante. Entonces, orgullo, emociones a mil y por sobre todo, felicidad. Son 5 años que pasaron muchas situaciones y muchas alegrías y amistades que se conocen en estos momentos, así que no, feliz. Y bueno, es un orgullo para nosotros y para nuestra familia finalizar de esta manera, con esta ceremonia, nuestros estudios. Autoridades de la Casa de Estudios resaltaron la calidad de la formación de los nuevos profesionales y el compromiso de la Universidad Pública con la región de Magallanes. Es cumplir con nuestro compromiso con la región, que la misión una de las misiones fundamentales de la universidad es formar profesionales. Y lo más importante es que nuestros titulados están trabajando en la región y han asumido cargo de gerencia y otros de alto nivel, lo cual demuestra que la formación que hemos dado es de buen nivel, digamos. También para la universidad es una responsabilidad, es un compromiso con la sociedad. Y nosotros también como universidad, como alma mater, nos interesa seguir en un contacto y una relación continua con nuestros estudiantes para también propiciar en ellos la formación continua. Uno no conoce todas las realidades de cada niño. Yo saludé a uno en especial porque conozco la vida de ella y son realmente son muy, muy sacrificados. Ellos tienen que trabajar muchas veces para poder sustentar sus estudios. Entonces son casados, padres de familia. Entonces los niños que a veces están en una casa con los papás no tienen esa dificultad. Entonces yo creo que es meritorio esto cuando terminan su carrera.